esta noche saludando a todos los televidentes de Telemedellín en Federico Cuenta con Vos. Y aquí pues pasando muy rico porque ya estamos entrando a esta Plaza de las Flores, pero es un ambiente realmente maravilloso, se siente realmente la feria. No, una nota, Vane, muy bueno estar aquí con vos. Buenas noches de verdad para toda la gente que nos sigue en este momento en Telemedellín. Y estamos aquí en directo en la Plaza de Flores. ¿Todo bien o no? Estamos aquí en Plaza de Flores, la gente va a ver realmente lo que es esto. Yo aprovecho para decirle a la gente, vénganse para acá. Sí. Dan un ratico lo que hay acá y van a ver, esto es como una mini feria disfrutando, por una maravilla, Vane. No, y también hacerle la invitación a toda la gente que también está acá, que se quiere acercar, porque realmente el programa Federico Cuenta con Vos es el espacio del alcalde, pero es el espacio de todos los ciudadanos, de las consultas, de lo que le quieren decir al alcalde. También hemos visto pues que se le han acercado bastante, sobre todo tiene un target que lo quieren bastante todas las señoras de Medellín, pero también para que la gente venga y los niños también. ¿Cómo estás? Alcalde, pero definitivamente esta fue una propuesta nueva que nació también desde la Secretaría de Cultura para traer esto, porque esto antes no existía. Pues yo no recuerdo otra Feria de las Flores con una Plaza de Flores tan bueno. Esto fue novedad y por eso la Feria de Flores cada vez tiene que ir mejor. Por ahí debe estar Amalia Londoño, que es la Secretaria de Cultura, porque ha trabajado y le ha metido a esto, se inventaron esto, lo apoyamos. Y ojalá no la encontremos, porque yo le quiero dar un abrazo, la quiero felicitar, porque se lució ella con todo su equipo y esto ha salido una maravilla. Con todo el que vos te encontrás, que ahorita vamos a hablar con mucha gente, le vamos a preguntar cómo han pasado. Entonces sí, la gente va a ver que allá hay silleteros, hay circo, hay fondas, hay de todo. Mira estos bacanes haciendo aquí también todo este trabajo artístico. ¿Qué más, mi hermano? ¿Bien o no? Hola, buenas noches. ¿Qué más, papá? Me pone nerviosa ahí con cámaras y micrófonos. No, lo de este más de la pintura. Como estoy acá concentrado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo como un homenaje a las silleteras, pues a todo lo que es la fiesta de los silleteros. Muy bonito, te felicito. Conmemorando acá una mujer silletera, pues, en la pintura, con spray. ¿Y cuál es tu nombre? Camilo, todos me conocen como Caos Peligrosos, de Crew Peligrosos. Ah. Sí, un saludo allá a todos los Crew, a Cuatro Elementos de Escuela, que los quiero mucho. Ajá, bacano, hermano, saluda a los Crew. Tesos todos. Bueno, y vos también por acá, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Esteban Cadavid, también voy a la Escuela de Cuatro Elementos de Escuela. Y acá estamos haciendo un homenaje a la mujer, a la herencia que nos han dejado los silleteros con sus colores. Muchas gracias. Excelente, hermano, muchísimas gracias, Belita. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Bueno, no, alcalde, eso es definitivamente maravilloso. A mí me gusta porque aquí vienen todos, las familias, uno puede venir con los amigos, hay espacio también para los niños, porque hay cosas que son para el Inder, nos dicen que miremos acá. Estamos en directo, ustedes nos entenderán. Esto lo bueno, Vanessa, y lo bacano es que hay actividades para todos. Sí. Y vos aquí lo que decís es, ves, familias enteras, se ven menos los abuelos, los papás, los niños. Y a mí me gusta mucho porque esto es realmente es un espacio público, porque la entrada es gratuita. Sí. Y esto es un evento financiado 100% por la alcaldía y sector privado también que lo ha apoyado. Y es importante, ¿sabes qué me gusta? Que se encuentra toda la ciudad, todos los estratos sociales, vos los ves acá. Y eso es realmente construir ciudad. O sea que felices acá, Vane. Espectacular el sitio. Ahorita vamos a empezar a recorrer un poquito por acá, vamos a empezar a oír toda esa música de fonda bien buena. Sí. Todas las tradiciones nuestras. Hay muchísimas cosas y ya que estamos en Feria de Flores también hay un pedacito de los silleteros, el desfile de autos clásicos y antiguos, ¿qué más podemos ver? Las fondas, las chivas, hay conciertos todos los días. Como un tablado, sí. Ayer, por ejemplo, nos tocó cierre acá con el Águila Descalza. Me imagino buenísimo. Carlos Mario con Cristina. Fragmentos de País Paisa. Tremendo, sí, sí. Buenísima. Pasamos buenísimo, nos reímos mucho. No, qué bueno, alcalde, de verdad, esto es maravilloso. Y pues yo sí espero que podamos mecatear un poquito, porque nosotros siempre que salimos en Federico Cuenta con Vos, mecateamos. ¿Sí o no? Y siempre que hay bastantes lugares para mecatear. Acá me he encontrado acá, puro chicharrón, chorizo, arepa, todo lo que nos gusta. Sí, señor. Pues, alcalde, no, sigamos caminando vale, un poquito. Vamos a caminar un poquito, Vane. Sí, y hablemos con la gente también. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, pues? Muy bien. Cuéntame a ver cómo está pasando, pues, mija. Muy contentas en Medellín, muy contentas en Medellín. ¿Y vos sos de acá? Bogotá. Ah, vos sos de Bogotá, está aquí de paseo, ¿qué? Estamos de paseo. ¿Y todo bien? Estamos trabajando, pero disfrutando. Ah, bueno, mija, aproveche bastante, pues, siempre bienvenidos por acá. Bueno, alcalde. ¿Cómo estás, hombre? Yo mejoro, yo. Muchas gracias. Te lo agradezco, ¿viste? Muy querido, gracias. No, alcalde, qué rico este contacto también con la gente, porque también es... De cierta manera, cercano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien o no? Bien, gracias a ¿Qué has Dios. Hecho? ¿Cómo le va? Bien. Muy bien.
No, a felicitarlos por el evento. No, muchas gracias. Muy organizado, hombre. Muy bueno todo. No, tenemos un equipo buenísimo y esto se lo pensaron todos desde la Secretaría de Cultura. Y esto es para la gente. Muy bueno que vengan acá a pasar bueno. Mucho, muy delicioso. Disfruten bastante. Gracias. Y sabes que ha sido lo mejor de la feria, justamente el comportamiento de la gente. Sí. En todos los espacios, mira, en los diferentes tablados por toda la ciudad, en Plaza Gardel, sí. En estas noches culturales ha sido espectacular. O sea que esto ha sido ha estado la agenda muy buena. Es que la ciudad no ha parado en dos semanas. No, y además hemos disfrutado muchísimo. De todo van, imagínate. Sí. ¿Qué nos pasó la semana pasada? Colombia Moda. Torneo Copa Libertadores, la final, sí. Se celebró y ahora esta feria, imagínate, ahí vamos llegando ya al final de feria. No, qué bueno estos espacios, esta Plaza de las Flores que es para la gente se puede acercar también a saludarlo. Por aquí, ¿cómo está? Buenas noches. Yo querida, venga, yo la saludo. ¿Cómo te llamas, pues? Ligia Hincapié. ¿Cómo van tus cosas? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias, niña. El mejor alcalde. No me agachan, está acá. El mejor alcalde, eso. Qué fiesta tan hermosa, María, qué belleza. Muchas gracias. ¿Quién se la va a tomar? ¿Y qué es lo que más le ha gustado? No, pues todo. Y el carro que está allá del colombiano y todas las flores, todo muy lindo, las casetas, todo muy bien. ¿Y con quién vino? Con mis hermanas y mis sobrinos. Ay, pues qué rico. ¿Y si has pasado bueno o no? Delicioso, delicioso. Excelente. Invite para la gente para que vengan para acá, para esta Plaza de Flores. Los invito, María, que vengan por acá a conocer la Plaza de Flores, que es muy linda. Y muchas todo gracias. Muy bien, la gente muy amable, muy querida. Muchas gracias. Bueno, el alcalde aquí se toma fotos con la gente, la cercanía. ¿Cómo estás? Recordándoles, yo me hago por acá, recordándoles también que ustedes pueden venir acá a esta Plaza de las Flores, es espacio para toda la familia, es gratuito. Muchas gracias. Pueden estar hasta el 6 de agosto, o sea, sería el sábado, para que disfruten acá de todos los eventos aquí que hay. Aquí estamos. Bueno, no, eso es lo bueno, que aquí la gente viene, pasa bueno, disfruta, y bueno, mira todo esto, van. Es que aquí solo hemos recorrido un pedacito, esto es inmenso, acá hay de todo, el circo está por allá, por el otro lado, las fondas están por allí, allá hay un espacio para picnic, bicicletas, los silleteros, de todo. Pues alcalde, ¿qué le parece si mientras se toma aquí unas foticos vamos a ver el resumen de esta listo, semana? Listo, aprovechemos entonces, Vani, bueno, a mostrar señor. Lo que hicimos esta semana. Gracias. La clausura de sesiones ordinarias del Consejo de Medellín fue el escenario para que el alcalde Federico Gutiérrez hablara de algunos logros y retos de la administración municipal en los primeros 7 meses de su gobierno. En materia de seguridad, se espera el compromiso del Gobierno Nacional para enviar más policía judicial y jueces de extinción de dominio a Medellín. En movilidad sostenible, resaltó el proyecto por la reestructuración del sistema público colectivo, que contempla 84 kilómetros de carriles exclusivos para buses, renovación de 2.973 vehículos a gas y eléctricos, información de rutas y horarios en los paraderos y la utilización de aplicativos móviles. Suscriptores del acueducto de Media Luna en el corregimiento Santa Elena ingresaron al programa Mínimo Vital de Agua Potable, gracias al contrato firmado entre la Administración del Acueducto y la Alcaldía de Medellín. El programa llega a 39.368 hogares vulnerables de Medellín y brinda un auspicio que cubre el mes del consumo de 2.5 metros cúbicos de agua por integrante del grupo familiar. Para este cuatrienio, la meta del programa Mínimo Vital de Agua Potable es llegar a 44.000 hogares beneficiados. Una encuesta realizada por Datexco deja a Federico Gutiérrez como el alcalde de Colombia con mejor imagen entre los ciudadanos. El nuevo estudio, realizado telefónicamente a más de 900 personas de 23 ciudades del país, resalta que 89 de cada 100 personas en Medellín tiene una imagen favorable del alcalde. Los ciudadanos exaltan la presencia y cercanía del mandatario con la ciudadanía. Va por buen camino, todo lo que ha dicho. Pues me ha parecido que la ciudad ha estado muy bien, va mejorando. Desde el momento que llegó la alcaldía se ha velado por la seguridad de la ciudad. El sondeo demuestra también que la percepción de los habitantes de Medellín sobre el presente y el futuro de la ciudad es positivo. 89% de los encuestados considera que la ciudad va por buen camino y el 85% cree que el alcalde Federico Gutiérrez está manejando bien los destinos de la segunda ciudad más importante del país. Continúan abiertas las inscripciones para asistir el viernes 5 de agosto a la premiación de la 13ª edición del concurso Mujeres Jóvenes Talento 2016.
a través del sitio web de la Secretaría de las Mujeres, medellin.gov.co/mujeres, o llamando al teléfono 266-6208 se puede realizar la inscripción. La ceremonia de reconocimiento tendrá transmisión por Telemedellín desde las 5:30 de la tarde. Se espera que 1.500 personas asistan a esta edición del concurso. En el evento se sabrán los nombres de las 6 jóvenes ganadoras en las modalidades de Artes, Ciencia y Tecnología, Emprendimiento, Deportes, Liderazgo Comunitario y Medio Ambiente, así como la ganadora de la mención especial Mujer Joven Escritora que patrocina el periódico El Tiempo. El sábado 30 de julio, por las calles de Medellín, se realizó la Feria Al Ritmo de la Bicicleta, un evento que buscaba evidenciar el creciente número de ciclistas urbanos que han decidido desplazarse por este medio en Medellín y por los municipios del Valle de Aburrá. A propósito, los agentes de tránsito en bicicleta iniciaron sus labores con el objetivo de incentivar el uso de la bici como medio de transporte urbano y para contribuir al medio ambiente, siendo la autoridad ejemplo para la ciudadanía. El grupo está conformado por 20 agentes de tránsito. Estos ejercerán funciones de regulación y control con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en ciclorrutas y ciclovías. Ambiente. ¿Cómo? Que lo adoro, que me encanta el programa y me encanta él como alcalde con todo lo que ha hecho, con estas maravillas. No, eso no está para decir ahora, eso es para el mundo entero. Esto está delicioso y todos que vengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Tan linda. Muchas gracias. Pues alcalde, seguimos disfrutando de esta Plaza de las Flores, de esta iniciativa. Ya le hemos contado a todos los televidentes de Telemedellín que hay de todo. Hay gastronomía. También hay espacios culturales. ¿Qué han hecho? Hay muchísimas cosas para que ustedes puedan disfrutar de esta Feria de las Flores, porque esto no para. Y el cierre final es con el desfile de silleteros, alcalde. Y tenemos una sorpresita que teníamos guardada para que todas las personas que están viendo el programa. Sí, ah, mírala. Ahí la vi por allá. Sí. Mientras nos traen a Amalia por allá, vos vas contando la sorpresa que teníamos. Secretaria. Yo les presento que ya la he mostrado en otro lado. Esta es Amalia Londoño, ella es la secretaria de Cultura, fue la encargada de armar toda la Feria de las Flores, con todo su equipo se inventaron todo este tema de Plaza de Flores. Amalia, yo te quiero felicitar y darte las gracias, de verdad. No, las gracias a la gente que vino, a un equipo, porque eso sí tenemos un equipo tremendo, y a la gente que aprovechó esta oportunidad, porque cuando lo soñamos dijimos, bueno, le gustará a la gente, no le gustará, y ya nos hemos dado cuenta que les ha gustado un montón. Tuvimos 25.000 personas ayer, hoy esperamos también un montón, y el fin de semana que es definitivo para nosotros. Bueno, pero ¿cómo se creó esta idea? Porque cuando se hablaba de la novedad de la Feria de las Flores, todos decíamos, es la Plaza de las Flores, y uno se imaginaba que era una plaza pues con flores y los silleteros, pero no, hay de todo realmente, secretaria. ¿Y cómo nació esa idea en un momento en el escritorio, en la oficina, o cómo surgió con el equipo de trabajo? Pues yo creo que todo hay que decirlo, uno salía a la calle y le decían, es que hace falta esto, es que no hay un plan familiar, es que hay de pronto mucha multitud, y yo dije, bueno, de pronto si nos ponemos en equipo a trabajar y a pensar en un espacio en el que puedan ir en familia y tengan un resumen de la feria, pero no para que se queden solo acá, sino para que se antojen de ir a lo demás. Y lo empezamos a construir, y cuando ya lo empezamos a aterrizar dijimos, es posible, podemos tener carros antiguos, artesanías, podemos tener a los silleteros, ellos felices de bajar de Santa Elena no solamente el domingo sino el resto de la semana, podemos tener bicicletas, podemos tener flores, y esto, ver este resultado con un escenario, con concierto, con teatro, pues nos demuestra que sí es posible y que la gente de verdad lo estaba solicitando. Vienen niños, vienen familias, por la noche con los amigos, y es una oportunidad para disfrutar para todos los gustos. Aquí sí se puede decir que la feria está hecha para vos. Este es un ambiente para todos, sí, para toda la familia, y es lo que vos ves, es que mira, Vane,
vos ves los adultos, ves los abuelos, ves muchos niños. A mí me encanta ver los niños a esta hora. En Feria de Flores, pues, sí. Vos un jueves disfrutando ¿cuándo? Con la familia, no, ¿cuándo? Eso no se veía, no, en mi una época. Nota, me parece espectacular y sobre todo que la gente pasa bueno, un ambiente sano. Sí. A pasar, y también, hombre, que el que quiso tomar un aguardientico en la fonda, él lo tomó. Sí, y la gente la se manejaba señora muy bien, que secretaria. Quiere tomar un jugo, él lo toma. Entonces, es muy bueno, es muy bueno. De verdad, ma, que felicitaciones a vos, a todo tu equipo. Esa de estar mamada, cansada, llevan, no han parado. No, tenemos se merece un toda descanso la energía. Apenas esto pase. Y ha estado espectacular. El Parque Cultural Nocturno también ha sido tremendo. Mira, por ejemplo, esta semana el evento de Colombia Magia Salvaje, sí, con la Orquesta Filarmónica. El martes. Fue espectacular. Pues yo estuve allá. Sí. Hoy tenemos a Ricarena. Y a mí me parece importante decir que esto genera confianza. Claro que se puede tomar un trago quien quiera de pronto, pero es confianza, es saber que nos vamos a comportar bien, es una responsabilidad de todos y eso es cultura ciudadana. Es decir, yo confío en ustedes, ciudadanos, todos en corresponsabilidad, es clave, y si ama. Es posible. Y pasa aquí, pasa en el Parque Cultural Nocturno. Ahora vamos a sacude lo que tiene arena con Ricarena para disfrutar del penúltimo día de Festival Nocturno de Parque Cultural, porque mañana tenemos la final del Festival de la Troja. Y en cuanto a seguridad, en cuanto a disposición de la gente, ya hemos dicho que la gente se ha manejado muy bien. Alcalde, ¿cuál es el balance en cuanto, vale, a riñas? Lo primero es darle las gracias a la gente y felicitarla. Decía algo Amalia que tiene razón y es un tema de confianza. O sea, nosotros desde la administración municipal confiamos en la gente. Hay que confiar en la gente. Y le hemos dicho, venga, vamos a pasar bueno, pero venga, portémonos bien, respetemos al vecino, respetemos al de lado. Eso es convivencia, eso es cultura ciudadana. ¿Quién nos ha ayudado también? Hay que dar las gracias a la policía. Mira, llegaron más de 1.200 efectivos de la policía de otras zonas del país para cuidar solo eventos de feria y no desproteger el resto de la ciudad. Al general Acevedo, a todos sus hombres, a la gente que nos ha apoyado, a estas mujeres de la policía que son espectaculares. La coronel Marta es la encargada del tema de feria y yo la llamo. ¿Qué hubo, Marta? ¿Cómo vamos? Y me dijo, esta ha sido una maravilla. La gente portando de súper bien. Entonces, de verdad, gracias a toda la gente. ¿Y eso qué nos va a permitir? Que tengamos más eventos como, claro, estos. Vamos a ver muchos más, muchos más. Y la Feria de Flores cada vez tiene que ir mejor. O sea, que este puso una vara muy alta, pues. Ay, sí. Vaya empezando a pensar, mija, el año entrante a ver, porque esto ya no es novedad, pero hay que ver más cosas. Y este, no, hay que mejorar esto. Yo creo que al principio, cuando uno presenta una nueva idea, hay mucha gente que dice, esperemos a ver cómo está. Yo creo que el año que viene es mejorarla, ofrecerla quizás más amplia, con una estética más bonita, pero yo estoy feliz de ver a la gente feliz. Eso es súper importante para nosotros y para la feria. Y hagamos algo, aprovechemos, ahorita lo contábamos dónde estamos al principio, pero recordarle un poquito a la gente, el que apenas acaba de prender el televisor, sí, estamos en Parque de las Flores. Esto es aquí en Ciudad del Río. Sí. Gratuito. Es un todo en uno. Vénganse para acá, todavía está abierto, esto está prendido, está bueno. Hoy hasta las 12. Hasta mañana, las 12, hasta el sábado. Mañana desde el mediodía. Y hasta las hasta 12 las otra 12. Vez. Y el sábado también. Y el sábado también, ese día cerramos porque el domingo es un día dedicado a los silleteros, al desfile de silleteros. Y ya vamos a estar desde Santa Elena hasta Medellín trasladando todas las silletas. Bueno, Amanda, pues da vuelta, felicitaciones. Gracias por todo. Gracias. A vos y a todo el equipo, te quería felicitar. Y gracias, gracias por ese trabajo por la ciudad. No, qué bueno. Vamos ahora a donde los silleteros, alcalde, a dar esa muestrica. Vamos acá. Definitivamente ellos que son los protagonistas también, porque eso es lo que quiere resaltar este año la alcaldía, esa cultura, esa idiosincrasia silletera, todo esto que es un legado definitivamente pues de nuestros ancestros y que esto sigue perdurando y perdurando en el tiempo. Pues mira, aquí llegamos, aquí estamos. Ay, ya qué bueno. En las silletas, aquí es donde vemos las personas silleteros y esto es una tradición espectacular. Entonces yo quiero que la gente la vaya mostrando un poco las imágenes. Sí. ¿Por qué fue pensado esto también, Vane? Mira, porque la gente solo podía ver los silleteros una vez en la Feria, sí, de Flores. Y además los ve desde la gradería, los, sí, veía desfilando. En cambio aquí están los silleteros armando las silletas, están todo el día y la gente puede disfrutar con ellos. Los que somos de Medellín, los que vienen también del exterior. Esto ha estado tremendo. Y hemos visto muchos turistas, realmente. Impresionante. Demasiados. La cantidad de gente que viene de otros países y de otras ciudades de Colombia. Mucho turista acá. Qué bueno. Pero les habíamos dicho que teníamos una sorpresa antes de encontrarnos con Amalia, la secretaria. Y es que las personas que ya están viendo en este momento Federico Cuenta con Vos, ustedes en su cuenta de Twitter escriben @telemedellin_Federico_cuenta_con_vos. Y nos cuentan tres eventos de esta Feria de las Flores, pues es muy fácil, hay miles
y bueno, miles no, cientos mejor, pero como buena paisa exagerada, pero hay cientos de eventos para que ustedes puedan disfrutar. Entonces nos escriben esos tres eventos que marcan esta Feria de las Flores. Tenemos dos pases dobles, dos así pases que escriban rápido, rápido. El desfile de silleteros, sí. Y también, Vane, ¿qué tal si nos ponen ahí el arroba telemedellín? Sí. Y si también ponen pues el hashtag, que es Federico Cuenta con Vos, y fotos, por ejemplo, de lo mejor de la feria en familia. Ay, qué bueno. ¿Sí o no? Sí. Vale. Digamos que los dos tweets más ingeniosos, más creativos, pues les vamos a dar esos dos pases dobles para que se vayan a disfrutar de los silleteros este domingo. Vane, de una. Vamos, alcalde, con esa entonces. Por acá estaban como viendo, estamos allí viendo también los silleteros. Vamos a saludar a los silleteros. Para hablar con ellos un poquito, para que nos cuenten, hermano. Sí. Ay, María, papá. ¿Qué es eso? Bueno, Guarapo. ¿Cuál es tu nombre? José Luis Mora. José, te lo agradezco, hermano. Espera que les traiga uno a usted también. ¿Ahorita? No, ya. Pues, ah, bueno, listo. Espera que me traiga yo el teléfono. No, pues, alcalde. Vale. Ya me traen el mío, tranquilo. Ya me traen el mío. Está muy bueno. Hablemos con los silleteros un poquito para que nos cuenten cómo es que hacen las silletas. Venga, yo hablo esto, amigos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Feliz día. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Libardo Vázquez. Bueno, y están contentos acá en esta Plaza de las Flores. Felices, la gente muy contenta, felices acá demostrando nuestro arte y muy felices como quedó todo el proceso de hoy. Oíste, te felicito. Ustedes son un orgullo para esta ciudad, la gente está feliz. Y de verdad que gracias por lo que hacen. Muchas gracias. Y preparado, es para ya para el domingo, esto es, ¿no, para hermano? Todos. El domingo también les vamos a dar una sorpresa muy grande. Y esto es para todo Medellín y para todo, para allá todo Colombia. Allá vamos a estar disfrutando. Estén venga, bien, lo vemos pues el resto aquí. Saludos en el resto. Buenas tardes, ¿cómo está? No, me alegra verte, pues. Y estas mujeres espectaculares. ¿Qué más, querida? ¿Cómo, cómo les ha ido acá? Cuéntenle pues a la gente a ver cómo ha sido esta experiencia estos días aquí en la Plaza de las Flores. Pues maravilloso, la compañía de la gente apoyándonos, todos estaban viendo cómo hacíamos las silletas desde un principio, desde que empezábamos a hacer el armazón hasta que finalizábamos pues con la pegada de la flor. El día de hoy hicimos tres emblemáticas y una monumental, las repartimos por todo el espacio para que todo el mundo pudiera disfrutarlas y ya desde mañana empezamos a trabajar en forma nuestras silletas para el domingo. ¡Tan rápido! Desde mucho antes hay que empezar a hacer las silletas, sino que por ejemplo las emblemáticas deben empezar por uno o dos meses con anticipación para hacerla. Es más, acaba el desfile y ya todos están pensando qué voy a hacer para el otro año. Entonces, es una tradición muy bonita. ¿Y ustedes qué? Cuenten pues algo. Contemos, señor alcalde. No, mira, ¿cómo le ha ido por acá? Nos ¿cómo ha has pasado? Bien, este espacio sí. Nuevo, ¿cómo te ha parecido? Muy chévere, muy amañador, muy acogedor por toda la gente, muy querida la gente, muy adorada. Cierto, la sí, gente espectacular. Súper espectacular. ¿Cuántas fotos ha tomado? No, miles y miles de fotos nos han tomado. Cobre por sí. Esa foto y verá, que le va bien. Sí, muy bueno, chévere. Bueno, y ojalá la subidita, pues la subidita a Santa Elena va a estar buena, ¿sí o no? Sí. Bueno. Allá les vamos a estar haciendo barra el domingo a todos ustedes. Y felicitaciones. Venga acá un momentico con el micrófono también para que nos cuenten qué significa que ustedes estén hoy aquí este fin de semana, todo lo que ha pasado en la Plaza de las Flores, porque antes lo estábamos hablando, solamente tenían esa posibilidad de un día al año que la gente viera las silletas, pero ahora hay recorridos hasta Santa Elena, ya quieren que realmente sea el corregimiento un sitio turístico, que la gente vaya y los visite en las fincas y pues tener acá a la gente también cercana, me imagino que varios días y no solamente un día, pues es especial. Pues nos sentimos muy orgullosos porque de igual manera le estamos dando la posibilidad a la gente de Medellín y de muchas ciudades que puedan venir a mirar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en Santa Elena, o sea, la congestión es mucha y a veces no les da pues como la oportunidad de ir a Santa Elena a conocer. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros este año? Darle la oportunidad a la gente que no puede viajar hacia Santa Elena para que pueda mirar el trabajo y la labor de los silleteros que nosotros laboramos. No, pues qué bueno, felicitaciones, alcalde. No, felicitaciones, un orgullo. Son los protagonistas de la feria. Son los protagonistas de esta feria, y yo lo digo. Y tenemos que lograr que no solo sean protagonistas 8 días del año, acá hay un potencial turístico y todo un tema económico alrededor de lo que se mueve en Santa Elena, las flores, las silletas. Esto es muy importante para ustedes como familias, para nosotros como ciudad, y bueno, seguirlos cuidando. Allá nos vemos el domingo. Muchas gracias. Y gracias por todo. Allá los a gozar allá un rato. Muchas gracias. A ustedes. A papá.
Venga, yo le recibo por acá y le entrego a mis compañeros. Gracias por todo y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por todo. ¿Está bueno el guarapito? Bueno. Sí. Bueno es poquito, Vane. ¿Cómo estás? Delicioso. ¿Qué querida? ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Qué más, Daniela? ¿Vos sos de acá de Medellín? Sí. ¿Y en qué colegio estás? Santos Ángeles Custodios. ¿Cómo? ¿Y te aprendiste ese nombre completico, pues? Sí. ¿En qué año estás, mi amor? Segundo. ¿Y buena estudiante? Sí. Ah, bueno. Bienvenida por acá. ¿Con quién viniste? Mi mamá. ¿Con la mamá? Un gusto. Venga la mamá. Querida. Ay, qué pena, qué pena. ¿Cuál es su nombre? María Elena Giraldo. Bueno, doña María Elena, estos espacios, bueno, le presento al alcalde. ¿Qué más, María? Estos espacios como esta Plaza de las Flores, que no solamente es para venir los adultos, sino que también veíamos que se puede venir en familia y disfrutar. ¿Qué han disfrutado hoy? Maravilloso, estamos desde las horas de la tarde, hemos disfrutado de las casetas, estuvimos en el circo, hemos estado mirando el fútbol, maravilloso, demasiadas cosas para hacer. Muchas gracias. ¿Con quién se encontró, alcalde? Claro que me encontré, vení para acá. Ven. Vamos a ver, pues yo me hago por acá y tú vas a saludar. ¿Sabes qué? Te están viendo miles de personas en este momento en televisión. ¿Qué les quieres decir? Hola. Hola. ¿Sí o no? ¿Qué más dice uno? Hola. Te felicito, estás muy linda. ¿Has pasado bueno acá? Bueno, querida, bienvenida. Ay, tan ¿sí ves? Eso es lo bueno de estos sí. espacios. Mira la cantidad de niños que hay acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿De México? ¿De qué parte de México sos vos? De la ciudad. Excelente, hermano. Me encanta México. Tiene un país espectacular. Lo tienen que cuidar mucho. Bienvenido. Sí, acá nos andamos de vacaciones. Todo muy bonito por aquí. Excelente, hermano. ¿Ha pasado bueno? Sí, demasiado. Bienvenidos a Medellín. ¿Oíste? Muchas gracias. Disfruten. No, qué bueno, porque además ya hablamos con niños, con los adultos, con extranjeros. Todo lo que pasa acá. Hasta tenemos una cancha aquí de fútbol detrás con la gente del Inder. También hay juegos de infantiles. ¿Qué quieres decir? ¿O quiere foto? No, ah, que él quiere foto, que quiere foto. Ahí en vivo la foto y entonces ahí es cuando uno dice tiene uno que tener un poder de improvisación extenso para poder seguir con la transmisión. Lo que les decíamos es que el Inder también está apoyando pues todas las actividades, hay ludotecas, hay espacio para jugar golosa, zapito. Acá yo, alcalde, mientras usted se toma fotos, sigo hablando para que la gente sepa. Y lo que decíamos, ahí hay prácticamente un campeonato. Yo no sé, pero tienen hasta barra. Oh, esto es buenísimo, es un buen ambiente. Yo pensaba, yo antier que vine a conocer, ¿dónde o cómo hicieron para tener tantas cosas? Porque hay diversidad de gustos culturales, hasta deporte. Vané, y yo aprovecho, acá hay de todo lo que tú has dicho, sí. Y esto realmente es un evento muy bueno. Sí. Esto hay que repetirlo, hay que hacerlo más. Y yo quiero aprovechar que estamos pues hablando de todo este tema de nuestras raíces, sí. Todas estas fondas, de dónde venimos. Y mira lo que pasó la semana pasada un poco, sí. Cuando íbamos a hacer el lanzamiento de feria y que tuvimos ahí este percance con un artista. Y yo quiero hacer una reflexión y es, mira, esta ciudad, este país ha sufrido mucho de cuenta del narcotráfico, sí. De la cultura de la ilegalidad. Y yo cuando veía que alguien hacía apología al delito, al crimen, portando una camiseta de alguien que tanto daño le hizo a esta ciudad, nosotros le pedíamos respeto por Medellín, por el país, pero sobre todo por las víctimas. Y lo que tenemos que hacer entre todos es pasar esa página de la cultura de la ilegalidad a la cultura de la legalidad, la cultura ciudadana y la confianza ciudadana. Esto es lo que somos nosotros. Sufrimos mucho todas esas épocas de violencia. Hoy tenemos una lucha clara contra la criminalidad. Y por eso tenemos que seguir trabajando, Vane. Ay, o sea, no, que... eso me parece ay, divino. Ay, mija, a ver, ¿qué ay, es eso no. tan bonito? A ver, yo te saludo. Ay, qué ¿cómo linda. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Isabela. Dice que este regalo tan bonito, Isabela. Son para mí. Me las voy a llevar para la casa, ¿oíste? Y yo te doy un besito. Ay, no, saludo, hermoso. Isabela. Qué regalo. Y la foto, Isabela, con el alcalde. Isabela, muchísimas gracias. Alcalde, qué estas regalazo. Cosas yo sé que a usted lo emocionan bastante. Yo sé que lo emocionan bastante y le gusta tener en contacto con la gente y la gente eso lo ha valorado muchísimo. Porque les tengo que decir que es un rockstar total. No, pues sobre todo yo. No, es un rockstar, la gente se toma fotos. Mire, aquí estamos en vivo. Señor. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Daniel.
Daniel, ¿y qué has disfrutado de esta plaza? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La Feria de las Flores. Todo. Sí, pero Daniel, esta plaza, este espacio. ¿Viste? ¿Ya comiste? Mecatear. Ah, pues hay que decirle que le den mecato al niño, por favor. Ah, mecato. Oíste, Vane, bueno, ¿y querés que vamos yendo hacia las fondas o qué? Sí, también. Vamos yendo. Que vamos allá adelante, me dicen. O sea, acá adelante, listo, que va a probar las cositas. Dale, de una. Por favor. Vamos un ratico. Chao, Daniel, gracias. Hasta luego y gracias. Nos vemos el domingo. Chao, gracias. ¿Sabe que hay algo importante también, alcalde? Que son... Chao, gracias. Qué querido. Me encanta, alcalde. También están los mercados campesinos. También están los mercados campesinos. Ah, no, estos mercados campesinos, sí, pues una maravilla. Imagínate todo el tema de los... Gracias. Bienvenido a Medellín. Todo este tema de la oferta que hay de los diferentes acá corregimientos que están representados. Y mira la oportunidad también económica para tantas familias. Este programa de mercados campesinos es muy bonito y hay que seguirlo fortaleciendo. O sea que... Mira esta maravilla de espacio, Van, es que yo vuelvo y digo, mire, tantas cosas juntas acá, pero sobre todo encontrar nosotros con todos las los ciudadanos. Flores. Y mira todas estas flores. Y vea las suyas. Y vea las mías. Vea que sí se le pueden dar flores a los hombres, es que también no, es el espacio. Pero claro. Que no solamente hablemos de Feria de las Flores durante 2 semanas, sino que tenemos que aprovechar, o sea, lo que cuesta o lo que uno sufre cuando está en el exterior para comprar unas flores o para uno poder tener en la casa flores que solamente son de temporada y aquí las tenemos todo el año y las podemos disfrutar. Y hay que dar flores, y yo invito a la gente a que le dé flores a todo el mundo. Esta es una ciudad espectacular y dar flores es un símbolo de amistad, un símbolo de amor, de cariño, de respeto, cosas muy bacanas. Y claro que a los hombres también se les pueden dar flores. Pues mira las flores que me dio esta niña. Ay, divina. Hermosa. Yo voy a ponerme a repartir flores también. Ay, Vane, yo sí le regalo una flor a usted, Vane, y le voy a regalar una flor a ella también. A ver, es que venga el tramo, como era. Ahí está ya. A los niños. Vane. Ay, muchas gracias, alcalde. ¿Quieres una flor? Bien o no, querida. Te voy a regalar una flor. Listo. Y tú la compartes con otra persona, listo. ¿Cómo has estado? Bien. Dios, ¿cómo te llamas? Esteban. ¿Qué más, hombre, Juan? Me toca meter el micrófono por acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querían saludar al alcalde? Sí, me pareció bien. ¿Y cómo han pasado acá? Bien, súper rico. Pasen bueno, pues. Muchas gracias. Divino. Chao, querida. Que nos quieren dar a probar ceviche vegetariano. Hermano, ¿bien o no? Súper. ¿Cómo has estado? Bueno, y contá pues acá, hombre, a ver qué es lo que vamos a hacer. Claro que sí, alcalde, qué bueno tenerlos por acá. Esto es ceviche vegetariano, de soya, sin camarón y sin pescado. Somos del corregimiento de San Antonio de Prado. Estamos aquí en Mercados Campesinos, obviamente gracias al apoyo de ustedes. Probalo, probalo que es muy rico. De una. Yo saqué una arepita. Yo tengo mucha hambre, hermano, y aquí todo el mundo con esta comedera. Oliendo vale, a toda esta comida y nada que le dan degustación. Es un ceviche de soya. Saludable, natural, orgánico, diferente. En vez del colesterol del camarón, este sabe a lo mismo, pero no tiene camarón. Es una propuesta distinta. Delicioso, vamos a comer otro. Claro, claro, todos los que quiera. Muchas gracias. Vea, el que usted le dio para que se lo guardaran, ese es suyo. Para que no se lo coman. Listo, hermano. Ey, qué gusto conocerlos. Un placer, tranquilo que no me lo voy a comer, porque él mis ojitos, si es que es para usted, alcalde. No, tranquilo. Yo ahorita se lo compro, tranquilo. Para que las ponga en agua, pues. Y que seáis para todos los de Telemedellín. Ah, no, Vane. Vane decía, sale, mejor dicho, con ceviche de acá. No, Vane, es para todos. Valió la presión, eso me gusta. ¿Sabe cositas? Papá, hablamos, hermano, y felicitaciones. Muchas gracias. Y espectacular, chao, buenísimo. Excelente. Este evento es lo mejor. O sea, está la primera vez y descrestante. Nosotros estamos muy contentos, de verdad. Esto salió espectacular. Ahorita hablábamos con Amalia, con la gente del equipo nuestro de la Secretaría de Cultura. Se le puso ganas a esto, la verdad. Demasiado. Esto es puro amor, puras ganas por esta ciudad. Es que hay un pedacito de cada cosa de la Feria de las Flores. Cierto. O sea, eso es como una miscelánea de la feria. Entonces es muy bonito pasearse por todos los 27.000 metros cuadrados y encontrarse con cada detallito. Es espectacular. O cierto. Sea, brutal, es increíble. Muchas gracias hay que por el repetirlo, apoyo. Total. Y por todo esto, genial. Y felicitaciones a ustedes. Vaya muy bien con esta propuesta. Me alegra y verlos, si no, pues lo contratamos en Telemedellín porque habla bien. Bueno.
¡Ay, más flores! No, 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 no. Muchas gracias. Ay, alcalde, ¿uno sigue disfrutando esta noche? ¿Cómo? Otra vez. Este hombre dice que sí, muy que difícil. Sí, será muy maluco, muy difícil dejar esto hasta diciembre. Hombre, ojalá. No, sí. ¿Cómo te ha parecido? Excelente. Acabo de llegar, pero estoy desencantado. ¿Cierto que sí? ¿Cómo no hicimos esto en Navidad el año pasado, que no hubo alumbrados en el río? Mira, hay qué que hacer muchas más cosas. Sí. Patio, las que vamos a ver muchas cosas muy bonitas. Espectacular. Y para encontrarnos con la ciudadanía acá. Espectacular, ¿cierto? Felicitaciones. ¿Cómo sentí el ambiente de ciudad? Bacanísimo. Yo, vea, el sábado estuve en la feria en el aeroparque. Sí. Hermano, eso no parecía todo el mundo familia. Yo veo todo esto así. Sí, ves. Familia. La feria de la familia. Familia. Es una nota. Es que mire, usted ponía a ver los amigos, los compañeros del trabajo, de la universidad. Yo acabo de llegar de la casa y estoy encantado con la familia. Yo, ¿qué es esto tan bueno? Qué bueno que estás por acá. Disfruta con tu gente, con tu familia. Gracias. Pero dale pues hasta diciembre. Dale pues, vamos a ver qué hacemos. Vamos a vender este lotecito, pues, ni para el verano. Me gusta lo que somos los paisas, alcalde. ¿Sí o no? Sí, nuestra idiosincrasia, no, nuestra forma de ser. Cierto. Y para que vean que eso realmente es en directo, ustedes saben, estamos aquí con flores, con Mecatigo que nos han regalado, que damos la espalda a la cámara. Ustedes entenderán si en algún momento, pues, digamos que televisivamente no nos sale perfecto, pero hace pero parte del programa, sí, Vane. Así es. Y yo creo que refleja mucho también, pues, como sos vos, como somos nosotros, y es... Esto es un tema espontáneo y lo hacemos con ganas, sí, muchas. Con mucho amor por esta ciudad y así gobernamos. Aquí no hay libreto, sí. Aquí vamos, nos vamos por la ciudad, vamos hablando con la gente y aquí todo el que quiera decir lo que quiera lo puede decir. Sí. La gente puede ir cosas buenas o se puede quejar, porque la gente también tiene todo el derecho a quejarse cuando algo no va bien y muchas veces también me lo dicen en la calle. Sí. ¿Y yo qué hago? Pues darle la razón a la gente, si algo no va bien hay que aceptarlo. Pero hay muy buen ambiente, Vane, la gente es muy querida, la verdad. Pero se está ganando la confianza y eso es muy importante. Eso es lo más importante, la confianza ciudadana, Vane. Sí. O sea, eso cuesta, construir confianza cuesta mucho tiempo, tarda mucho tiempo. Y la confianza se puede perder en un segundo. Sí. Por eso tenemos que mantener el ritmo, trabajando, metiéndole el pecho a todo. Qué bueno. Pero una nota. Qué rico. A uno le dan ganas de quedarse aquí. ¿Sí y o no? Hasta diciembre. Ay, también, María, también hago fuerza por esa propuesta. Pues está buena la idea, ¿o no? Sí. Vamos a una pausa, alcalde, aquí en Federico Cuenta con Vos, y lo invito para que nos vamos a los corregimientos, porque también los corregimientos están acá, aquí en esta están Plaza de las Flores. Representados con las fondas, ¿sí? Y allá vamos a estar. Entonces, ¿qué vamos a recorrer? Santa Elena, ¿sí? La Fonda de Santa Elena, la Altavista. De Palmitas, Altavista, San Antonio de Prado, ¿sí? Y San Cristóbal. Sí, señor. Las 5. Vámonos a recorrer entonces. Ya volvemos acá en Federico Cuenta con Vos. Parte de esta Plaza de las Flores en la parte de las fondas, pero sobre todo de los corregimientos. Y aquí estamos pasando por esa consentida, por Santa Elena. Acá estamos Santa Elena. Donde digo son los consentida, silleteros. Pues porque son los silleteros. No, pero imagínate lo que representan todos estos 5 corregimientos. Sí. Entonces, mira, acá está Santa Elena, allí está entonces la Fonda de San Sebastián de Palmitas, Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal. Qué esto bueno. Es una nota. Qué bueno, José. Qué bueno. Vane, y es lo que decían ahorita, esto es como un pedacito, aquí hay un pedacito de todo. Sí. Y mira aquí las fondas, allí están los otros espacios, el circo, entonces mira qué tan bueno, o sea, la gente pasa muy bueno y disfruta. Cuando usted quiera hablar con alguien, alcalde, no es sino que me diga y la gente también de se una. Puede acercar. Vamos avanzando y quiere. Ay, que espere. Venga, Isa, venga, pues. Que nos regalen la foto con el alcalde porque es venga, el pues, ¿quién se la va a tomar? Alcalde que hemos tenido tan acá. Linda, mija, muchas venga, gracias. Pues tómese la foto. ¿Quién se la va a tomar? De lo mejor. Ah, no, pues, mate, hágale pues la foto. Hágale porque que ella está la mirando esa la cámara de Telemedellín. Ah, no, de una no. Vez salude a toda la gente de Telemedellín entonces y cuéntanos cuál es su gente. Nombre.
vamos a saludar a toda la gente porque es que Antioquia es lo mejor que hay y la Feria de las Flores está súper hermosa, cambiadísima este año y es muy precioso. Que todos nos vengan a visitar. ¿Y Medellín? ¿Cómo te llamas vos? Medellín es lo mejor que hay, Medellín es calientico, tiene muchísimas cosas y aquí todo, la gente muy bueno. Es más paisa que yo, mija. Sí. Venga, pues nos tomamos la foto de una vez. Venga, voy. Dale. Y a ver, ¿quién se la está tomando? Ella. Ya, ah, bueno, ya le van a tomar la foto. Muchísimas gracias. Pues... ¿Cómo estás? Sigamos venga, caminando. Pues, ah, no, 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 no. Alcalde, vea, hasta el... Muchísimas gracias. Pasen bueno, pues. Ay, mija, le va a tomar una foto con... Es que usted es el mejor alcalde que hemos tenido. No, tan linda, mija. Muchas gracias. El mejor. Ven, mija, me lo tomo. ¿Dónde está tu hija? Dale. Ustedes saben que esto es en vivo y la gente se acerca con el alcalde. No, tan linda. Pues no le notan. Que mi Dios me la proteja. Muchas gracias. Yo rezo mucho por usted, que esos bandidos no me llegan. No, no va a pagar nada. Siga rezando. Gracias. Vengo de Cali, lo admiro mucho. ¿Cómo estás, lo querida? Lo felicito. Sé que es el alcalde número uno en Colombia. Tan linda. Y cuando usted estaba en campaña, hace unos 3 años empecé a recibir correos suyos en Cali. Verdad. Y le hacía seguimiento. Lo felicito. Vos. Muchas gracias. Y mucha suerte. Y que éxito. Cali avance mucho, pues. Allá ojalá. Tienen un buen hombre, que es Armitage. Por lo menos alcalde, honesto. Muy bueno, sí. Y honesto. Trabajen con él, apóyenlo. Claro que sí, gracias. Gracias, chao. Bueno, chao. Alcalde, hablando de eso, pues... Gracias, mi hermano. Muchas gracias. De Cali, bueno, pues. De muchas ciudades. Muchas gracias. Alcalde, la imagen de favorabilidad, pues también hay que agradecerle a la gente, pero también es algo positivo porque mes tras mes esto se ve reflejado en las encuestas. Y yo creo que acá hay una cosa, Vane, que hay que seguirla y es ese contacto con la gente. Y la verdad, y es que no es estrategia, sino que a nosotros a mí me gusta. Sí. O sea, y es la única forma de gobernar, de entender que las realidades se viven en la calle, con la gente y a trabajar. Y la gente sabe que en cualquier ciudad del mundo pueden haber problemas. Sí. Pero yo creo que también la gente entiende que nosotros no estamos negando realidades, que cuando hay un problema ponemos la cara, ponemos el pecho y superamos las adversidades. O sea, Vane, que ahí vamos marcando un estilo de gobierno en el cual yo me siento cómodo, me encanta trabajar por Medellín, para mí no es ningún esfuerzo levantarme temprano, a veces me da sueño, pues, por supuesto, como a todo el mundo. Pero acostarme tarde, yo soy feliz trabajando, Vane, no te imaginas. Y tener el contacto con la gente. No, que me encanta. Pero es que desde la campaña fue así, sí. Por las calles de Medellín recorriendo y teniendo el contacto con la gente. Y cuando el alcalde quedó alcalde y cuando se estaba pensando en este espacio, decía, no, es que yo quiero estar es con la gente, quiero saber qué es lo que está pasando en los barrios, cuáles son las necesidades, cómo se está avanzando. Así es, Vane, y así vamos a seguir, sí. Créeme, y cada vez con más intensidad, sí. Y cada vez más calle y más en contacto con la gente, es una maravilla, y es que además yo te lo digo, la gente de Medellín es espectacular, es que sigamos vos a dónde caminando. Vas, la gente es muy querida, sí. Es muy querida. ¿Cómo están? ¿Cómo les vas, papá? ¿Qué más pasa de no? Miguel, Sofi, míralo. ¿Cómo está? ¿Te tomo una foto? Ya has hecho, pues. ¿Te puedo tomar una foto? Sí, ya quiero una foto. Vale, una. Federico. Hoy estoy cobrando yo las fotos. Hoy me... Gracias. Gracias. Claro que sí. Me alegra verte, pues. Alcalde, que una foto con la niña. Yo me la tomo, pues. Muchas gracias. Chao. Yo voy a cobrar por las foticos. Ay, María. A este combo. ¿Bien o no? Esperado, yo te hablo. Bueno, ¿y cómo están pasando, pues? Cuenten a ver. Delicioso. ¿Todo bien? Súper. Gracias, mía. Que disfruten, chao. Que conste, pues, que no la conozco. Chao. ¿Qué más? Muchas gracias a usted. Alcalde, usted tiene su club de fans. ¿Bien o no? Vea, más foticos. Muchas gracias. Alcalde, estamos acá en Altavista, acá un espaciecito, sí, para que hablemos
de qué es lo que está pasando en Altavista, de la gente, cómo se está sintiendo, de todos los operativos que se han hecho para que la gente, como ya lo hemos dicho, vuelva a tener confianza y se sienta segura en su corregimiento. Y vamos muy bien en Altavista, y así como vamos bien en otros territorios de la ciudad, donde han pasado cosas no tan buenas a veces, pero que esto va para adelante. Mira, por ejemplo, toda esa inversión social que hemos venido haciendo en Altavista, la presencia con la institucionalidad. Yo lo contaba la semana pasada, acuérdate, que habíamos ofrecido recompensa por esos poquitos que hacen tanto mal, que son muy poquitos. Y bueno, mira, por ejemplo, que uno de los jefes de una de las bandas de allá, que evidenciamos, se tuvo que entregar inclusive por la presión de la autoridad. Entonces, de eso se trata, y que la comunidad viva tranquila. Qué bueno. Altavista es espectacular, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Palmita, Santa Elena. No, son los... Tú sabías, Vane, que el 70% del territorio de Medellín era rural. Son los 5 corregimientos. Sí. O sea, aquí lo que tú ves toda la parte urbana es el 30% apenas. Imagínate, el 70% de Medellín es rural. Tenemos una oportunidad inmensa. Pues acá nos están diciendo que nos volteemos un poquito para que se nos vea también estas fondas, alcalde, la gente. Emiliano. Emiliano, ¿bien o no? Hola. Gusto conocerte, hombre, Emiliano. Yo ya reconocí el club de fans, entonces es los niños y las señoras. Sí, imagínate. Pues, alcalde, ahí vamos avanzando. Esta semana también, o bueno, la próxima semana, que es la Semana de la Juventud, también en el mes de agosto es el mes del adulto mayor, y muchas cosas también se están haciendo por el desarrollo de todas las generaciones y de las comunidades aquí en la ciudad de Medellín. Sí, van a seguir trabajando. Ya esa Semana de la Juventud va a ser algo muy especial. Imagínate que en Medellín hay casi 600 mil jóvenes, ¿verdad? Esta es una ciudad joven, entonces, y es una ciudad también muy diversa. Y por eso estamos convocando en esa Semana de la Juventud, es que nos vamos a disfrutar de los diferentes espacios también culturales que van a haber. Imagínate, sí, es que esto no para esta ciudad. Sí. Allá donde queda el Parque de los Deseos, en el Planetario, diferentes géneros musicales, actividades artísticas, y es también con un propósito, y es respetar la diferencia, respetar los gustos del otro. Ser tolerantes. Yo insisto mucho en eso, Anne. Mira, si nosotros, que yo creo que lo vamos logrando en esta ciudad, seguimos trabajando en cultura ciudadana, en confianza ciudadana, y nos respetamos, y respetamos al vecino, al de adelante, al de atrás, vamos a vivir muy bueno. Qué bueno. Y vamos a mejorar todo lo que haya que mejorar, pero esta Medellín es la locura, es una ciudad espectacular. Yo me siento muy orgulloso de la ciudad que tenemos y de la gente sobre todo. Sí, alcalde, y la gente pues ha disfrutado de esta feria, la gente también siente el trabajo que se está haciendo, porque pues no en vano es el cariño también que hoy usted está recibiendo acá con toda la gente en esta Plaza de las Flores. Y gracias a un equipo, gracias también a gente como vos, Vane, que te venís para acá otra vez, para Medellín, a trabajar por esta ciudad, que le pone el alma, el amor a esto. Mira ahora la conversada con Amalia, todo ese equipo de gobierno que nosotros tenemos, que es un equipo donde yo hice una apuesta arriesgada, y era rodearme de gente muy joven, que no necesariamente en su momento tenían toda la experiencia ni política ni administrativa, y mira cómo vamos de bien trabajando. ¿Por qué? Porque lo hacemos con todo el amor del mundo. Ay, sí, qué pura pasión, man, y ahí no hay sino pasión y ganas, o sea que ahí vamos trabajando duro. Yo le quiero dar las gracias sobre todo a mi equipo, y vuelvo y digo a la gente de Medellín. Qué bueno, alcalde, y sabemos que se va a trabajar muchísimo más, que faltan muchas cosas por hacer en la ciudad, que pues que hay muchísimos retos, porque eso también, de eso se trata también la vida, y se trata ser alcalde de Medellín, tener los retos. Tenemos y poderlos muchos superarlos. Retos, vale. Y hoy lo que tú y yo hablamos cada 8 días es, sí hemos avanzado mucho y sintámonos muy orgullosos de eso, pero reconozcamos que todavía hay muchos problemas, reconozcamos que todavía tenemos una ciudad donde hay muchas zonas donde la desigualdad todavía es muy grande, donde hay mucha pobreza, donde nos falta avanzar mucho, donde todavía hay temas de seguridad que tenemos que seguir trabajando, donde hay temas de movilidad, pero ahí los tenemos identificados y ahí le ponemos el pecho a todo. Alcalde, cuando usted le dice en Medellín, ¿usted qué piensa o cómo se puede describir la ciudad? Pura pasión, pura pasión. Medellín es el corazón a mil. Yo creo que a uno, y más cuando estás por fuera. Si vos estás por fuera del país, te hablan de tu ciudad, vos, ay. Y cuando estamos acá sentimos un orgullo inmenso. Es que créeme que el sentido de pertenencia que tenemos nosotros no lo tiene nadie. Sí. Es impresionante, es impresionante. Yo vivo feliz con esta ciudad. Por eso hemos podido salir adelante. Sí. Somos una ciudad resiliente, una ciudad que se ha superado, que ha superado las adversidades. De lo que hablábamos para ahorita también.
de todo lo que dejó el narcotráfico, pero que es una ciudad que sea otra vez por eso renacido. No podemos dejar pues que acá venga alguien a tratar pues de mostrar como positivo los que tanto daño nos hicieron, ni por el berraco, yo lo he dicho. Aquí tiene que haber respeto por la ciudad y especialmente por las víctimas. Y vamos cambiando esa cultura de ilegalidad por cultura de legalidad. Sí. Ahora acá, ¿dónde es que estamos, pues, Vane? San Antonio de Prado, y acá estamos en San Cristóbal también. San Cristóbal. ¿Cómo estás? Venga, saludemos a la Venga, gente. Venga, saludemos a nuestros amigos. Vamos para ¿Cómo donde estás, ellos? Querida? Bien o no, mira. Me alegra verte. Muchas gracias. Alcalde, usted es el mejor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, alcalde? Yo, querida. Usted es el único que ha sido así y va a ser así. Muchas gracias. Aquí estamos trabajando duro. Aquí seguimos. ¿Cómo están pasando ahí? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Una pregunta. Aquí están en la fonda de San Cristóbal. ¿Pero alguna vez han ido a San Cristóbal? Sí. Ah, bueno, ojo pues. Y más a Santa Elena. Y a Santa Elena. Ahí todos los años, hay que ir allá. ¿Sí o no? Claro, esa es la mejor. Oiga, pasen bueno pues. Muchas gracias. ¿Cómo están? Como va muy bien. Muchas gracias. Todavía sí. Tenemos que trabajar más duro. Pero ahí seguimos dándole. Lo felicito, dándole. Alcalde, lo felicito. Muchas gracias. Muy querido. Mucha suerte, que esté muy bien. Hasta luego. Tan linda, muchas gracias, mija. ¿Me puedo tomar una foto con este? Claro, mi amor, ven, yo te saludo. ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál es tu nombre? Luciana. ¿Y dónde estudias? En la presentación del América. Ay, qué bien. Luciano, ¿vamos a tomar la foto o qué? Sí. ¿Quién te la va a tomar? Venga, pues, bajen con Luciana. Y acá nos estamos tomando la fotico, pero alcalde también, aquí sonreímos, ya, whisky. Luciana, mira lo que te va a regalar. Una flor. Las flores, listo. Venga. Alcalde, ya nos estamos despidiendo de toda la gente de Telemedellín. Necesitamos más espacios como este. Alcalde, ya nos estamos despidiendo y para que pueda saludar a la gente tranquilo, un abrazo para toda la gente de Telemedellín, porque aquí te ves, acá mostramos todos estos espacios. Felicitaciones también a Telemedellín por todo el cubrimiento de esta Feria de las Flores, por supuesto todos los días con más sorpresas para que siempre estén conectados con Vane, nosotros. Gracias a vos, un abrazo para vos y un reconocimiento, Vane, porque vos lo acabaste de decir. Una cosa es que la gente nos está viendo en este momento en las pantallas de los televisores o desde su teléfono móvil o su computador. Pero vea, gracias a estos señores, vea, muéstralo pues, papá, venga, verá. Gracias a ellos, gracias a todos ellos, a estos muchachos, a toda la gente. Es que ustedes en sus casas pueden ver todo lo que pasa en la Feria de las Flores. Sí. Y son jornadas de trabajo muy duras. Esta gente levanta muy temprano y se acuesta muy tarde. Mamá, o sea, el otro día están otra vez dándole. O sea, que gracias a Telemedellín, a toda la gente, el equipo, y bueno, Vane, a vos, aquí seguimos. Aquí seguimos, nos despedimos, a seguir saludando a la gente, alcalde, lo están esperando. Listos. Gracias a todos. ¡Qué bombona! Hasta el próximo capítulo. Bien, no, no,